Ujjanam Timirandasya Jnanam Janashalakya Chakshanamilitam Yenatasmishri Gurave Namah Namashrishtam Radha Kundam Giriparam Maho Radhigamadhavasham Prapto Yasya Pratitta Gripaya Shri Gurum Tamnatasmi Vancha Kalpataru Nikila Shruti Mali Ratnamala Duty Nirajita Padapankajanta Maji Mukta Kulaira Pashamanam Paritastram Harinam Samshrayami Nare Pitacharim Hari Purutha Sundara Dyuti Kadambasandi Pitam Sadhari Dae Kandarish Puratu Vasachinandana Janulambita Bujo Kanaka Vodato Sankirtanai Kapitaru Kamalai Takshum Vishwambaro Di Jabaro Jugadharma Palu Di jagat priyakaro karunavataru Ladini shakti sharupaya Gauranga suridayacha Bhakta shakti pradanaya Gadadharanamastade He Krishna karuna sindho Dina bandho jagatpate Gopesha gopika kanta Radha Kanta Namastate Radhe Vrindavanadishe Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabja Dashyan Mayam Vipamaitam Saranam Prapanam Brinde Namaste Saranarabindam Brinde Namaste Saranarabindam Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Gaur-Nityananda ki jai, Shri Shri Gaur-Gadadhar ji ki jai, Shri Shri Krishna Balaram ji ki jai, Shri Shri Radha Madhav ki jai, Gaur-Bhaktavrinda ki jai, Gaur-Premanand Hari Hari Bol. Bien. Buenos días. A todos, muy buenas tardes aquí de Sofía, Bulgaria esta vez. Y buenos días, buenas noches a cada uno de ustedes dependiendo dónde se encuentren. Nos encontramos retomando nuestro ciclo semanal de preguntas y respuestas con algunas interrupciones entre medio debido a algunos viajes y algunas actividades por aquí. Pero contento de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Siendo que mañana estoy viajando nuevamente, tengo algunas cosas que preparar aquí previo a ello y el viaje mañana es bastante temprano. Tampoco hoy nos vamos a extender quizás tanto como usualmente lo solemos hacer, pero de todas maneras obviamente vamos a estar tratando de abordar la mayor cantidad de preguntas, temas que gusten enviar. Voy a comenzar con una
las pequeñas preguntas que ya me han sido enviadas el día de hoy. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta luego de ya. La estaremos abordando en unos minutos. La primera pregunta proviene de la Madhva de Colombia. Dice así: ayer estaba reescuchando su clase de Radhastmi de hace 2 años, la que dio sobre la ontología de Sri Radha. En una parte usted cuenta que cada día Radharani va donde Madre Yashoda a cocinar para Krishna. Y Madre Yashoda piensa en que sería bonito que ella, Sri Radha, fuese la esposa de Krishna. Eso me hizo pensar acerca de los pasatiempos de ellas dos, su relación o algo específico de cómo ellas se relacionan. Obviamente la invitación es para compartir algunas palabras a este respecto. Vrindavaneshwari Sri Radha Thakurani ki jai, Srimati Yashodarani ki jai, Sri Brajadham ki jai. Muchas gracias por la invitación. Pues algunas palabras entre lo que es la relación entre Sri Mati Yashoda Devi y Sri Mati Radhika. Por un lado, obviamente es importante resaltar, Sri Radha obviamente se encuentra encabezando el departamento de Madhurya Bhav, o un abordaje romántico hacia lo que es Sri Krishna y la relación con él, mientras que por otro lado Sri Yashoda, ella preside o rige sobre el departamento de Vatsalya, afecto maternal. Y en un sentido, estas dos emociones, de acuerdo a la descripción de Sri Rupa Goswami, que él brinda en su Bhakti Rasamrita Sindhu, estas dos emociones no son precisamente compatibles entre sí. Obviamente ahora vamos a explicar a qué nos referimos con ello. Incluso él utiliza el término enemigos, ¿no? Son razas enemigos. Nuevamente tenemos que saber viajar en el tiempo y entender el tipo de lenguaje que nuestros acharyas utilizan, el tipo de expresiones, ejemplos, analogías, a través de los cuales intentan entregar una idea de que tal vez nuestra época actual pueda o deba ser expresada en otros términos. Digo esto porque obviamente cuando escuchamos estas ideas quizás pensamos, ¿no?, entre Sri Radha y Yashoda no hay afecto, son enemigas, etcétera, etcétera, cuando obviamente esto no es así en absoluto, todo lo contrario. Ambas tienen excesivo afecto la una por la otra. Pero Sri Rupa describe estas dos emociones como enemigas en el sentido de que existe una tensión trascendental entre ambas, ¿no? No solo entre Vatsalya y Madhurya, sino entre otras emociones de por sí. Estos días en Suiza estuvimos compartiendo algunas narrativas sobre la dinámica diaria del Lila Nitya Braj, en Golok Vrindavan. También analizamos cómo todas las mañanas, Purvan, en Lila, media mañana, cada vez que Krishna se dispone a dirigirse al bosque con sus amigos, las vacas, para cumplir con su dharma como Gopa, Yashoda y todo el departamento de Vatsalya de alguna manera aparecen en escena y no. Su Vatsalya no les permite dejar que eso ocurra. Krishna nunca termina de poder ir al bosque, ya que Yashoda lo retiene, le solicita que se quede, y tanto toda una serie de planteos en base a Vatsalya Prem, que genera un tipo de tensión con Sakya Prem, ya que por otro lado los amigos de Krishna están esperando que Krishna se una a ellos, están ansiosos por ir al bosque con todo lo que allí les espera en términos de juegos y actividades. Entonces también podemos presentar un tipo de
oposición o tensión entre estas emociones. Y lo mismo se aplica entre Madhurya y Vatsalya. Como decimos siempre, todas las noches, cuando Krishna se dirige a su cuarto para supuestamente ir a descansar, Yashoda ora a Narayan para que Krishna tenga un sueño profundo y pueda descansar debidamente. Es su más profundo deseo en ese momento. Mientras que el más profundo deseo de Sri Radha y las Gopis es que Krishna no duerma en absoluto, sino que más bien pueda unirse a ellas en Rasa Lila todas las noches. Entonces, en ese sentido, podemos decir hay un choque de deseos, ¿no? Una parte desea algo, otra parte desea el otro, pero obviamente en ambos casos hay una unión en el deseo, en el sentido de que de acuerdo a la perspectiva de su emoción en particular, ambas partes exclusivamente desean el beneficio, el placer, el bienestar de Krishna. Entonces, en ese sentido, todo queda plenamente armonizado en Braj, y en última instancia esto no genera conflicto en absoluto, sino que más bien es una diferencia que ayuda a incrementar la armonía. Si la Sri Maharaj diría que los obstáculos incrementan la armonía. En ese sentido, justamente, ¿no? la opinión o el sentimiento de Yashoda ayuda a recalcar o dejar más en claro la emoción específica que Sri Radha y las Gopis poseen y viceversa, todo esto realzando el alcance de la experiencia de Bhakti Rasa. Eso a modo introductorio. Obviamente aquí la pregunta tiene más que ver sobre cuál es la relación entre Yashoda y Radha, o pasatiempos entre ambas, etc. Bueno, como mencionamos, ¿no? Y como se menciona en la pregunta, obviamente Sri Radha dentro del Lila, si estamos hablando del Nitya Lila, ella se encuentra en una relación con Krishna de Parakiya, así como en el Prakat Lila. Eventualmente, a la medida que el Lila en la tierra se va desplegando, ese vínculo se vuelve más y más evidente. Lo cual, vínculo Parakiya significa que Sri Radha pertenece a alguien más, aparentemente. Está casada con alguien en ese caso, Abhimanyu, si es como sabemos. Pero el punto al que aquí se va es que Swakiya significa pertenecer a alguien y para aquí es pertenecer a otra persona. Pero en este caso Sri Radha en realidad pertenece únicamente a Krishna. Entonces en tatua, en verdadera verdad metafísica, ella pertenece a Krishna. En bhava, ella pertenece a alguien más, aparentemente. Pero en verdad eso es en bhava, en términos de la emoción subjetiva, pero en términos de lo que realmente está ocurriendo, ya no pertenece a nadie más aparte de Sri Krishna. Entonces, por un lado eso, ¿no? Sri Radha se encuentra casada en el Lila y Krishna por otro lado es soltero. Y es el hijo del rey de Braj y de la reina de Braj. Y sí, Yashoda continuamente ya tiene este anhelo íntimo, aunque ella no lo expresa abiertamente, ya que de acuerdo a la dinámica del Lila, eso no podría ocurrir, ¿no? Ya que Radha ya está casada con alguien más, por lo tanto no podría casarse con Krishna. Pero este es el anhelo profundo de Yashoda, y muchas veces ella deja esto en claro, en cierta medida, cuando por ejemplo Sri Radha va a cocinar todos los días en Nandagram, y al final de su ofrenda Yashoda le entrega a ella toda una serie de joyas y regalos que muchas veces son el tipo de regalos y ofrendas que uno le daría a la futura esposa del hijo de uno. Entonces desde ese lugar muy sutilmente queda indicado cuál sería su más profundo anhelo, y obviamente nosotros vamos a decir ese más profundo anhelo se cumple, ¿no? Ya que en última instancia lo que Yashoda desea en términos del lente de su Vatsalya es que Radha y Krishna, ella los ve como la pareja perfecta, y tiene razón. Y ellos todos los días y todas las noches se unen para confirmar ese hecho, aunque no en términos de Swakiya, como sabemos, sino de Parakiya, al menos dentro de lo que es nuestra proyección como Gaudiya Vaishnavas. Entonces la relación entre ambas es nuevamente muy, muy afectuosa. Sri Yashoda, el Vatsalya de Sri Yashoda es tal que todos la sienten a ella como la madre de todo Vrindavan. Se dice que
que Yasoda toma a todos los niños de Vrindavan como sus propios hijos, los hace sentir así, conoce las preparaciones favoritas de cada uno de ellos y ella misma se las prepara, ¿no? Los malcría a cada uno de ellos, de cada niño y niña para llevarse. Y si alguien se acerca a Yasoda, ella lo va a tomar en su regazo y le va a dar de mamar a ese niño, aunque no sea su hijo biológico o su hija biológica, ¿no? Ese es el. Tratemos de entender, ella es la personificación máxima del amor maternal, que tiene obviamente Krishna como objeto central, pero al mismo tiempo rebalsa y se extiende a todos los niños, niñas, brajavasis, que de alguna manera obviamente están íntimamente conectados con Krishna. En términos de la relación o pasatiempos entre Radha y Yashoda, principalmente la dinámica de intercambio entre ambas es justamente todas las mañanas, media mañana, cuando Radha es invitada a cocinar para Krishna, lo cual obviamente, como se imaginarán, es una situación bastante, en un sentido extraña desde el punto de vista de las sensibilidades sociales del lila, o más allá del lila, ¿no? En donde sí. Una dama está casada con un caballero, generalmente ella no va a ir todos los días a cocinarle el almuerzo a otro caballero soltero cuya reputación en la aldea no es precisamente la mejor en términos de castidad. Pero eso es lo que ocurre todos los días, lo cual es algo que la suegra de Shirada Yatila no aprecia en absoluto, pero básicamente ya no tiene más alternativa que acceder a ello, ya que. Como sabemos, Yashoda solicita que Radha vaya diario a cocinar y Yashoda es la reina de Vrindavan, ¿no? Por lo tanto, hasta un punto podemos ir en contra de los dictámenes de la reina. Y como sabemos, la razón central por la que Shri Srimati Yashoda Rani invita a Shirada a cocinar a diario es porque es sabido que Shirada recibió una bendición de Durvasa Muni de que todo lo que ella cocine va a saber como néctar y va a proporcionar larga vida, buena salud y prosperidad en todo sentido para aquel que consuma lo que Shirada haya cocinado. Entonces, cuando esto llegó a oídos de Shri Yashoda, inmediatamente ya consideró mi kanae, ¿no? Mi pequeño, necesita estar fuerte, tiene que a diario llevar las vacas, etcétera, etcétera. Tantas cosas tiene que hacer, necesita estar bendecido, protegido. Qué mejor que Shirada cocinando para él a diario. Y desde ese lugar es que ella va a diario, aunque obviamente, como decimos, Yatila no está de acuerdo. Muchas veces ella presta oposición abiertamente a ello y surge en toda una dinámica de lilas, como Vishwanatha Chakravarti narra en su Chamatkar, Chandrik y otras obras, en donde de alguna manera Yatila presta oposición, pero eventualmente todo termina dándose de tal manera que se facilita aún más la unión de Shirada y Krishna. Entonces, cuando ella presta oposición, obviamente ella es recordada el deseo de Yashoda de la bendición de Durvasa sobre Shirada y Purnamasi muchas veces también va a aconsejar a Yatila, si tú quieres que todo esté bien en tu hogar, que todo sea próspero para tu hijo, para tu familia, permite que Shirada vaya a diario, ¿no? Y cuando Purnamasi habla, esa es la palabra final, ya que esa es la autoridad última en Braj, básicamente el gurú central de todo Vrindavan. Y de ese lugar, y obviamente Shirada cuando escucha que es invitada a cocinar allí, ella, aunque está muriendo en separación de Krishna, completamente en éxtasis por la chance de una vez más ir allí, y eso va a ser experimentado siempre como una primera vez, en términos de Anurag, este desarrollo del Prem que hace que uno experimente cada encuentro con Krishna es como si fuese la primera vez. Entonces, de ese lugar, ella internamente experimenta esto, pero externamente, para no despertar sospecha en Yatila, ella se muestra negada a ir, ¿no? Y comienza a presentar argumentos, ¿no? ¿Qué clase de mujer va a ir a diario a cocinar para otro hombre, el cual es soltero, etcétera, etcétera? No, yo no voy a ir, me quedo aquí. Y de ese lugar, Yatila, con la presión de saber. La reina de Vrindavan quiere esto, Purnamasi ha instruido estos tantas cosas hay allí entre medio. Yatila misma es quien termina insistiendo, Shirada, por favor, ve. Entonces, en otras palabras, Shirada termina yendo por la insistencia de Yatila y no tanto porque ella lo desee, al menos de manera aparente, para no levantar, despertar ninguna sospecha. Y desde allí, varios de nuestros acharyas, Shri Raghunath Das Goswami y muchos otros en sus oraciones han descrito
cómo Shirada se dirige en éxtasis al Nandagram, acompañada por sus sakis, manjaris, por momentos perdiendo el conocimiento debido a la dicha de cocinar para su Prananath, Praneshwar, como cuando ya se está acercando Nandagram en la distancia, Krishna está en la entrada, Nandagram junto con Subal y Shirada, junto con las manjaris y las manjaris comienzan a describir a Radha, la belleza de Krishna, y Subal comienza a describir a Krishna la belleza de Radha. A distancia ellos no se habían visto unos a otros. Cuando cruzan su mirada por primera vez en ese encuentro, pierden el conocimiento prácticamente, etc. Y eventualmente si Radha se encuentra con Yashoda, quien la estaba esperando ansiosamente, si Radha se dirige donde Yashoda, toca sus pies, reverenciándola, ofreciendo sus respetos, ¿no? Y Yashoda, como decíamos, como la madre de todo Vrindavan, abraza a Radha, frota, ¿no?, su cabeza afectuosamente y comienza a derramar lágrimas, ¿no?, de amor, y leche fluye de su pecho como uno de los sattvic bhavs únicos en Vatsalya Prem. Existen ocho transformaciones extáticas hasta sattvic avikar, pero hay una novena que pertenece exclusivamente a Vatsalya Bhav y es leche materna emanando del pecho, debido a justamente la leche representa el afecto, ¿no?, un rebalsamiento de afecto maternal. Y desde allí Srimati Yashoda recibe a Shirada, a cada una de sus amigas, Sakis, Manjaris, ¿no?, y comienza básicamente a adentrarlas a la cocina, a darles preparaciones primeramente para que tomen asiento, las recibe con algo. Shirada y las Manjaris se comportan de manera muy, muy tímida ante Yashoda, por quien siente mucho afecto, pero quien también es como una madre para ellas. Y también al mismo tiempo, ella sabiendo el desconocimiento de Yashoda de toda su situación de parakía con Krishna. Y desde ese lugar, como sabemos, Shirada entra a la cocina con sus sakis, manjaris, y esto comienza a ser descrito en detalle por nuestros acharyas, cómo ella comienza a cocinar rodeada de diferentes fuegos, pero ella está cocinando para su prananat, por lo tanto no experimenta ningún tipo de... Se encuentra en una situación totalmente fresca, mientras que cuando ella está separada de Krishna, aunque la estén abanicando y pongan pasta de madera de sándalo sobre ella, ya está ardiendo la fiebre de separación. Y de ese lugar se dice que ellas están cocinando, Yashoda continúa cocinando otras preparaciones, organizando todo para el resto del día en la mañana. Sobre todo esto acontece principalmente en el Purvan Lila, que se da de las 8:24 a las 10:48 de la mañana. Se dice que Krishna en ese momento es enviado por Yashoda a su Bhajan Kutir, tiene un Bhajan Kutir en su hogar, a que medite y que cante con Japa Mala el nombre de Narayan, y él entra en su Bhajan Kutir, pero comienza a cantar el nombre de Shirada, ¿no? Y obviamente el fruto del Bhajan es Darshan, no Sakshat Darshan, tener la visión directa de la deidad a quien estoy adorando. Entonces, si Krishna está cantando el nombre de Shirada profundamente, y eso le lleva eventualmente a contemplarla a ella estando en la cocina. Krishna se asoma, comienza a espiar a Shirada en la cocina junto a las manjaris cocinando, etc. Y en fin, toda una serie de pasatiempos que se dan allí. Eventualmente, cuando llega el momento del desayuno, Sri Yashoda invita a Shirada y a las demás gopis a que cada una de ellas sirvan con las diferentes preparaciones que hayan cocinado. Y como sabemos, diferentes pasatiempos hay allí. Krishna por un momento va a probar cosas que Shirada cocinó y va a poner un rostro como de que no le gusta lo que está probando y lo va a escupir a un lado, ¿no? Pero en verdad, al hacer eso, lo que él está haciendo es arrojando el remanente de lo que él probó para que luego eventualmente eso sea entregado a Shirada, ¿no? Y luego lo que Shirada, porque Shirada no va a comer nada que no haya sido probado primero por Krishna. Ella únicamente se alimenta de Mahaprasad, de lo que Krishna haya honrado. Y las manjaris nunca van a alimentarse de algo que Shirada no haya probado, por lo tanto ellas se alimentan de Maha Maha Prasad. Y luego de que Sri Krishna con sus amigos, los gopas, quedan alimentados fastuosamente, con muchos lilas de por medio en ese momento del día, Madhu Mangal realizando diferentes bromas de cómo todas las diferentes razas se encuentran en relación al alimento, que no hace falta hablar tanto de raza espiritual, siendo que todas las razas están accesibles allí a la hora de desayunar. Y comienza a escribir uno por uno, y como él experimenta hasta sattvic avikar, cada uno de sus sentidos colapsan en conexión
con el aroma, el tacto, el gusto, la vista de cada una de las preparaciones. Cuando todo esto culmina, entonces Yashoda invita a Sirada y las Manjeris para que ellas puedan honrar prasadam ellas, ¿no? Luego de haber cocinado. Y nuevamente hay un intercambio muy afectuoso. Luego Yashoda invita a Sirada y las Manjeris para descansar, ya que han estado cocinando intensamente, etcétera, etcétera. Y luego, cuando Sirada se decide a retornar a Yabat, las Gopis, como decíamos, Yashoda entrega toda una serie de piedras preciosas, ornamentos propios de un tipo de obsequio para una futura novia, por decirlo así, una futura esposa, con esto indicando su ardiente deseo porque ello acontezca algún día. En un sentido, principalmente esa es la interacción que Sirada tiene con Yashoda sobre una base diaria en el Ditya Lila, ya que previo a eso, cada cual está en su respectiva sección, Sirada en Yabat, Yashoda en Nandagram, luego más tarde cada cual también retorna a sus diferentes puestos, por decirlo así. Obviamente Sirada se va a encontrar con Krishna en Radha Kunda al mediodía, luego en la noche, etc. Pero ya ella no regresa a Nandagram, que es donde Yashoda principalmente se encuentra. Obviamente también se pueden mencionar algunos pasatiempos dentro de lo que es el Prakat Lila, en donde hay quizás una dinámica un poco diferente a lo que es el Nitya Lila, en la cual, ¿no?, tanto Sri Radha como tanto Sri Krishna como Sri Radha nacen, por llamarlo de alguna manera, se manifiestan en Hara Lila y van creciendo y se van dando toda una serie de lilas, ¿no?, en donde básicamente no es la misma dinámica diaria que existe en el Nitya Lila, donde básicamente tenemos la misma estructura todos los días, lo cual no significa que lo que se experimente sea siempre lo mismo, porque no es así en absoluto. Entonces, algunas ideas, obviamente, se podrá hablar más en detalle al respecto, quizás cuando estemos allí en Colombia, en Bogotá, para Sri Radha también podamos compartir algo más, así que en todo caso, ahí continuaremos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. Okay, hay una pregunta de Gorgadada. Pregunta dice sí, vamos a compartirla. Ok, falta una palabra, pero la completamos. ¿Eh? ¿Bhakti es exclusivo del amor a Sri Sri Gaur Nitai, Sri Sri Radha Krishna u otras manifestaciones de Krishna dentro del hinduismo? ¿O puede darse en otras formas de Bhagavan dentro del marco de otras religiones? Esta breve sería: Bhakti no está limitado al hinduismo. Bhakti es de carácter universal y básicamente encontramos diferentes manifestaciones o expresiones de Bhakti en diferentes formas, en diferentes medidas, en diferentes tradiciones. Sri Bhaktivinoda Thakur menciona esto en claro en su famoso discurso acerca del Bhagavat, en su filosofía, su ética y su teología, si no falla la memoria. Y ahí él menciona, ¿no?, cómo diferentes medidas o expresiones de Bhakti se pueden encontrar en diferentes tradiciones, en el discurso de diferentes profetas como Jesucristo, Mahoma, etcétera, diferentes expresiones de la verdad que se revelan, ¿no?, de una manera u otra, en una medida u otra, en un tiempo, lugar y circunstancia específico. Obviamente, cuando nosotros, quizás ya no van a utilizar la palabra bhakti, pero el principio básicamente es el mismo, ¿no? Obviamente, incluso la misma idea de bhakti dentro del hinduismo, si hablamos del hinduismo como un conglomerado, como lo es, sumamente amplio y diverso, y obviamente no está limitado a
al Vaishnavismo, encontramos amplia variante de Bhakti, amplias posibilidades, incluso dentro del Vaishnavismo, ya que Vaishnavismo no significa precisamente Gaudiya Vaishnavismo únicamente. Encontramos diferentes Vaishnava Sampradayas, Sri Sampradaya, etc. Nimbarka Sampradaya, Vallabha Sampradaya, muchas otras Sampradayas que fueron surgiendo incluso con el paso del tiempo, y Gaudiya Sampradaya ante ellas. Entonces, el punto es, todas ellas, de hecho, hablan de Bhakti, utilizan el término, pero también lo van a entender de diferentes formas, ¿no? Hay diferentes nociones de Bhakti, diferentes definiciones de Bhakti. Por lo tanto, hablar de Bhakti en conexión a otras religiones y tradiciones también es un tanto abstracto, porque ¿a qué nos referimos con Bhakti? ¿Qué idea de Bhakti? ¿Qué noción de Bhakti? ¿No? Los Gaudias van a hablar de diferentes formas de ello, ¿no? Gyan Sunya Bhakti, Karma Misra Bhakti, Karma Sunya Bhakti, Gyan Misra Bhakti, Sudha Bhakti, o en otro sentido, Tamasi Bhakti, Satviki Bhakti, Rajasi Bhakti, en diferentes niveles, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la respuesta sería esa, ¿no? Dentro del hinduismo hay Bhakti y hay diferentes rostros del absoluto, y esos diferentes rostros del absoluto son Asankhya, el Bhagavata menciona, son incontables, ilimitados. Por lo tanto, ¿cómo decirlo? No podemos limitarlo incluso a las formas que conocemos en nuestra única tradición, lo cual nos haría caer en una postura bastante desagradable, como a veces se ve en otras tradiciones, diciendo este es el único Dios, esta es la única manera, este es el único camino, todos los demás se ven descalificados de alcanzar la trascendencia o lo que fuere. Por lo tanto, ahora que existan diferentes y limitadas formas de absoluto, no significa que cualquier cosa puede volverse nuestra deidad, por decirlo así. Tom Bhakti Yoga Paribhavita Hrit Saroya Asis Patina Punsham. Brahma ahora en el tercer canto del Bhagavatam. Srutaikshita, las diferentes formas de Bhagavan que son adoradas y con las cuales, en relación a las cuales Bhagavan mismo reciproca apareciendo en esa forma como resultado de la meditación de sus devotos. Srutaikshita, esas formas son conocidas, reveladas, contempladas en el marco de Shruti, de lo que el Shastra, la revelación, describe. No es que simplemente podemos tomar refugio en nuestra imaginación y concebir nuestra propia deidad, por decirlo así, y Krishna está obligado a manifestarse en esa forma porque así se nos antoja o algo así. Entonces el punto es ese, que existan ilimitadas formas del absoluto, no significa que cualquier cosa que a mí se me ocurra tiene que estar dentro de esa lista de ilimitadas formas. Ilimitado no significa cualquier cosa. Ilimitado significa que existen ilimitados devotos con ilimitados sentimientos. E incluso una misma deidad va a aparecer de diferentes formas de acuerdo al sentimiento único de cada devoto. O sea, cada devoto eventualmente va a adorar a su deidad de manera específica e individual, totalmente diferente a la de cualquier otro devoto. No existen dos adoraciones idénticas y exactas, no existen dos sentimientos y humores devocionales que sean exactamente los mismos, aunque dos devotos tengan la misma afinidad en términos generales. Se sientan atraídos a adorar, no sé, a Radha y Krishna en Parakya Bhava, no significa que la manera en la que cada uno de ellos experimenta Parakya Bhava es idéntica, ¿no? No tiene sentido, es completamente individual. Entonces, siendo que es completamente individual, Krishna tiene que reciprocar a eso de una forma completamente única e individual, manifestándose de una manera única e irrepetible en relación a sus demás devotos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir incluso la forma en la que Krishna, Shirada, Krishna, Balaram, Gornitais, Gorgadadar, Mahaprabhu, se manifiestan, cada uno de sus devotos va a ser diferente a cada uno de los demás devotos. Porque el humor y el amor que uno va eventualmente a expresar va a ser totalmente individual. No es un montaje genérico, algo abstracto, es algo demasiado específico. Y en ese sentido podemos también decir, Bhagavan posee ilimitadas formas,
¿Por qué? Porque existen ilimitadas almas, ilimitados devotos, y cada uno de ellos posee un tipo de amor en particular, lo cual hace que para reciprocar con ese tipo único de amor vaya, existe una forma única, exclusiva, irrepetible, si se quiere, de Bhagavan, lo cual implica cualquier forma que se nos pueda ocurrir sin tener amor por ellos. Lo que surge como resultado del poseer amor por ellos es algo completamente aceptable, fidedigno, pero si queremos en un estado condicionado recurrir a nuestra imaginación y crear nuestro propio Ishtadev, Bhagavan no se ve forzado a reciprocar con ello, ¿no? Bhagavan únicamente reciproca con Bhakti, ¿no? No con la imaginación de un alma condicionada. Espero que se entienda la idea. Bien, aquí hay una pregunta que me fue enviada por la madre Taravali, que no, a ver, no me quedó muy clara y aquí ella envía algunas aclaraciones. Es un tanto extensa. Voy a leerla. No voy a publicar el texto porque es un poco largo para compartir aquí. Y veremos. Dice así: en relación a los conceptos de que el alma no cae del mundo espiritual, a la elección por Maya Shakti y la Jiva de tiempo sin inicio, y a la sección del Gita, donde Krishna dice que entre miles quizás uno se interese por la verdad, ¿podría explicar el significado del mantra Panchakalpa Tarubhyasya en la sección donde se dice capaz de complacer los deseos de todos y que están llenos de compasión por las almas caídas? Y la aclaración dice: en relación a esta sección, ¿cómo entendemos la parte que dice almas caídas? ¿Y a quiénes se refiere cuando dice los deseos de todos? ¿Todos pueden recibir bhakti? Ok, luego viene otra parte, pero... salud. Pero ahí continuaremos. Entonces sí, el Shastra menciona a nadie. Nadi karma, nadi bhada. Nadi patita, el alma se encuentra condicionada de tiempo sin inicio. Luego se dice almas caídas, Panchakalpa Tarubhyasya, etc. Aparte de la traducción, patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Entonces, Vaishnava es descrito como patita pavan, o el alzador del caído. Ahora, cuando se habla de almas caídas, no significa que hubo un comienzo a esa condición de estar caído, ¿no? Simplemente eso, que se hable de alguien está caído, no significa que hubo un momento en que no lo estuvo y, que, en ese, y luego de eso lo está y todo eso justifica la caída de alguna parte. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a hablar del infierno, si se quiere utilizar esa expresión. El infierno es un lugar, o los planetas infernales, lugares caídos de tiempo sin inicio. No es que eso tiene que comenzar en algún momento dentro de nuestro tiempo. O como mi Guru Maharaj gusta de dar el ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes hablan japonés? Probablemente no. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo comenzó su ignorancia del japonés, del idioma japonés? ¿En qué momento inició su estado de ignorancia en relación a dicha lengua? Y usted me va a decir, en ningún momento comencé, o sea, eso no tiene inicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quizá en alguna vida uno fue japonés y ya es otra cosa, pero el punto al que voy es, y sé que no es fácil, pero comenzar a acostumbrarnos a pensar en términos de aquello que existe más allá de la medición de tiempo tal y como la conocemos, ¿no? Entonces, cuando este mantra se refiere a Patita Pava, ¿no? De vuelta, se está refiriendo a la condición de Bada Jiva, estando en una condición caída, ¿no? Y por caída de vuelta no interpretemos que uno está cayendo de alguna parte o algo así. Simplemente que uno no se encuentra consciente de cuál es la posición constitucional de uno, cuál es la conexión intrínseca de uno, por empezar, ¿no? Conexión dependiente de toda alma con su fuente, la conexión de entre Shakti y Shaktimam, Jivera Sarubhai, Krishnira Nityadas. Entonces eso por un lado. Por otro lado, dice, ¿a quiénes se refiere cuando dice los deseos de todos?
El mantra dice: Bancha kalpa tarubhyascha kripasindubhyaiva chapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Es importante a veces también entender el significado de las palabras en el sánscrito original, pues a veces la traducción puede entregar una idea, pero no necesariamente todas esas palabras están en el mantra originalmente. En este mantra, ninguna parte dice los deseos de todos, simplemente dice: Bancha kalpa tarubhyascha kripas. Los Vaishnavas son como árboles de deseos que pueden satisfacer. Uno puede decir los deseos de todas las entidades vivientes, pero eso no lo dice el mantra. Simplemente dice Bancha kalpa tarubhyascha. Habla del potencial de un árbol de deseos. Un árbol de deseos puede cualquiera puede acercarse al Vaishnava o al árbol de deseos con una solicitud y un árbol de deseos va a satisfacer eso. Pero el mantra no está hablando de los deseos de todos. Como, o sea, en otras palabras, todos pueden recibir bhakti. Sí, todos pueden recibir bhakti, obviamente. Pero el punto es también uno tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Porque bhakti puede acercarse a mi vida, el bhakta puede acercarse a mi vida. Pero yo también elijo aceptar eso o no. Yo puedo elegir atacar al bhakta, juzgarlo, criticarlo, tantas cosas. O sea, obviamente que todos pueden recibir bhakti. De hecho, Jiva Goswami describe en el Bhakti Sandarbha cómo bhakti habla de la naturaleza universal del bhakti y cómo bhakti puede expresarse en todo tiempo, lugar y circunstancia. No solo en una sola era, no solo en una especie, no solo en una época, ¿no? Hay bastantes ejemplos en el Bhagavatam, Prahlad desde como niño, Parikshit en el vientre, ¿no? Y otras personas como jóvenes, como adultos, Ajamil al final de su vida, en toda etapa de esta vida, Gajendra como elefante, Jatayu como ave, no necesariamente limitado a la forma humana, no limitado a Varna y Ashram, no limitado a una era u a otra. Bhakti es, como decimos, de carácter universal. Entonces todos pueden recibir bhakti. Obviamente no significa que todos hayan recibido bhakti, porque de vuelta hay una parte que también nos corresponde a nosotros a la hora de alojar ese ofrecimiento, por decirlo así, ese regalo. Entonces, eso por un lado. Entonces, sí, los Vaishnavas están llenos de compasión por todas las almas caídas. Y uno puede decir, bueno, todas las almas en este mundo literalmente están caídas, en ese sentido, ¿no? Anadi Bada. Y el Vaishnava siente compasión por todos. Obviamente, lo cual no quiere decir que todo el mundo vaya a estar liberado por el mero hecho de que el Vaishnava siente compasión por todos. De vuelta, hay una parte que a nosotros nos corresponde como alma caída. El Vaishnava se puede acercar compasivamente. ¿Qué hacemos nosotros con la compasión del Vaishnava? ¿Cómo elegimos reciprocar a ello? Y luego hay una segunda parte de la pregunta, si entendí bien, donde se cita una frase de Srila Sridhar Maharaj. Srila Sridhar dice: La existencia separada no es posible. Esa conexión existe, pero la hemos olvidado. Y debido a este olvido y en acuerdo al grado de este olvido, todo llega a ser una anomalía. Todas las anomalías están confinadas a esta sencilla explicación. Todos los inconvenientes existen solo por esta falsa concepción. Obviamente estamos completamente de acuerdo con ello. No es posible una existencia separada, eso llamamos Maya, ¿no? Cuando concebimos que algo existe separado de Krishna. Entonces, todo está conectado a Krishna, eso no significa que haya bhakti en todas partes, ¿no? Que todo esté conectado a Krishna no significa necesariamente mediante bhakti, simplemente estamos hablando, Krishna es Shaktiman, la fuente de toda energía, y todo lo demás es Shakti. Ya sea Tathasta Shakti, Maya Shakti, Swarup Shakti, y todos los Shaktis tienen a Shaktiman, Sri Krishna, como su fuente, como su base, como su sostén, como su refugio, Ashraya. Entonces, en ese sentido, no hay existencia separada. Nosotros no existimos independientemente de Krishna. ¿No? Esto es lo que se conoce como Sambandha Gyan. Sambandha Gyan significa el conocimiento que me muestra cómo todo existe en conexión con Krishna. Eso no significa necesariamente que bhakti estén, que todo el mundo tenga bhakti. Puede tener una conexión con Krishna de manera más general, no necesariamente está hablando de un vínculo amoroso voluntario con Krishna en bhakti rasa. ¿Me explico? Entonces sí, esa conexión existe. Somos dependientes de Krishna, somos Nitya Das,
Jivera Krishna Iranityadas. La naturaleza del alma es ser sirviente de Krishna eternamente. Eso no significa que ese dasa, esa servidumbre es dasya rasa, no es que todas las jivas poseen dasya rasa o algo así. Se está refiriendo a una noción más genérica de dasatva, de dependencia, de servidumbre de nuestro amo, de nuestra fuente. Y si Asma dice, sí, existe eso existe, pero hemos olvidado eso. De vuelta, cuando le dice hemos olvidado, no significa que el olvido tuvo un comienzo. Es un punto importante que, de vuelta, quizás a la hora de nosotros pensar en ciertas palabras de acuerdo a nuestro idioma y psicología, tendemos a pensar, si alguien olvidó algo, significa que lo conocía o que lo recordó y que luego lo olvidó. Pero en este caso la idea no es ello, ¿no? El olvido de nuestra conexión con Krishna no tiene comienzo. Es más bien una ausencia de conciencia. El no tener esa noción presente dentro de nosotros. A veces lo llama olvido, a veces lo llama. A veces habla de Smaranam, Krishna Smaranam. Recordar a Krishna. Y muchas veces uno interpreta, bueno, pues recordar significa algo que ya conocí y que me lo recuerdo. Pero no es que nosotros estuvimos con Krishna en Golok Vrindavan. Entonces, recordar a Krishna en este caso tiene más que ver con meditar y contemplar acerca de él, luego de conocer, acerca de él, luego de escuchar acerca de él. No es que Smaranam significa me estoy recordando de algo que sabía antes pero que olvidé y ahora lo estoy recordando porque en verdad estuve con Krishna en el mundo espiritual, lo olvidé y ahora me estoy. No, no, no es por ese lado. Entonces, la Semana presenta de esa manera la situación de la jiva, ¿no? Condicionada en este plano, ¿no? Es una famosa idea que él siempre comparte, ¿no? Todos nuestros inconvenientes únicamente existen por nuestra falta de concepción. Por no, concepción sería sinónimo de sambandha. Por no tener una debida orientación conceptual, por no tener en claro qué es qué. Obviamente, nos movemos en este mundo de manera errada, no viendo nuestra conexión con Krishna, la conexión de todo con Krishna, y por lo tanto nuestra conexión con todo. Entonces, no estando conscientes de ello, surgen problemas. Desde allí surgen todos nuestros problemas. Y luego la pregunta también menciona, si la semana cita un verso de Chaitanya Charitamrita que dice, a quien quiera que te encuentres, háblale de Krishna. Yare dikha Krishna upadesa maraknyai guru hanyatara ides. Básicamente significa eso, ¿no? A quien quiera que te encuentres, háblale de Krishna. Trata de. La traducción nuevamente es una traducción extendida, ¿no? Donde quiera que estés, a quien quiera que te encuentres, instruye acerca de Krishna. No, siguiendo mi instrucción, trata de volverte guru, y libera esta tierra. No entiendo muy bien el contexto de la cita de este verso en relación al tema que estamos conversando, pero básicamente es una instrucción que Mahaprabhu le está dando a sus devotos, obviamente, en este caso a uno de sus devotos en particular, pero que obviamente naturalmente se puede extender a todos los seguidores de la Gaudiya Sampradaya. Obviamente, también uno tiene que pensar qué forma toma esto. A quien quiera que me encuentre, hablarle de Krishna. Muchas veces nos damos cuenta que no podemos hablarle a todo el mundo, a quien quiera que nos encontremos acerca de Krishna, ¿no? Pero podemos empezar desde algún lugar y podemos ejercer nuestra compasión desde algún punto y gradualmente llegar a la concepción Krishna. En otras palabras, la idea es aquí Mahaprabhu está expresando su extrema compasión y su deseo de que sus representantes y seguidores como si lo transmitan y representen esa compasión de su amo de manera fidedigna, que sean compasivos, kripam budhiya para dukkha dukhi, kripa sindhu, que se vuelvan océanos de gracia. Pero obviamente también para que ello ocurra, debemos ser cuidadosos de nosotros estar recibiendo correctamente la gracia que está llegando de Mahaprabhu Guru Vaishnava y saber qué hacer con ello antes de pretender extender esa gracia al mundo entero y redimir el universo o algo por el estilo. A veces hay devotos que se van en ese tipo de, no quiero decir delirio, pero sí de proyección, ¿no? Vamos a liberar al universo entero, pero ¿qué tan liberados están ellos todavía, ¿no? Vamos a extender el océano de compasión a todo el mundo, pero ¿qué tanto ellos están recibiendo esa compasión en sus propios corazones? Entonces, proporcionalmente a qué tanto estemos trabajando en nuestro mundo interno y esparciendo eso en nuestro mundo interno, vamos a poder hacerlo en relación al mundo externo, si se quiere. Y de ese lugar, Mahaprabhu se trata de tomar la posición de guru,
y entrega esto a todos. Obviamente con esto no significa que todo el mundo tiene que volverse gurú en el sentido de cómo nosotros entendemos la noción de gurú, quizás sea iniciar y dar harinamo, diksha, pero sí de alguna manera uno volverse responsable, básicamente diría yo, de lo que uno ha recibido, lo que uno está practicando, y de uno representar eso debidamente mediante el ejemplo que uno pueda entregar a otros. En fin, algunas ideas. Una última pregunta que ha llegado, por ahora hasta la última, ya estamos dentro de todo con el tiempo justo por hoy. Así que vamos a culminar con esta pregunta que también es de Gorgadadal, quien hizo una pregunta previamente. Pregunta básicamente dice, ¿podría dar una explicación de Pratishta y brindar herramientas para el proceso de superación de esta tendencia? Bueno, Pratishta básicamente tiene que ver con el deseo de posición. La palabra Pratishta significa posición. Obviamente la palabra Pratishta en sí no es una mala palabra, ¿no? Uno puede posicionarse como un sirviente. De hecho, eso es lo que sí Prabhupada Bhaktisiddhanta recomienda. Vaishnavera pratishtha tati koronishta. Primero él dice, pratishtha sukara vishta. Quizás han oído esta frase. Pratishtha sukara vishta. Significa el deseo por posición en términos de uno posicionarse como el centro, en el término de uno no brindar la vida, la debida fama a Sri Krishna, la palabra kirtan, como sabemos, proviene del término kirti, que significa fama, y kirtan se refiere a una práctica en donde se intenta dirigir la atención y hacer conocidas las glorias de alguien, en este caso Krishna. Y pratista básicamente es el exacto opuesto a ello, donde intento dirigir esa atención y esa energía hacia mi propia persona, lo cual obviamente no es, de vuelta, es la antítesis de Kirtan, ¿no? De cómo uno debería conducirse en Kirtan. Mahaprabhu mismo nos entrega esta regla dorada de cómo conducirnos en Kirtan. Trinada Tarura Pisa Kirtaniya Sadahari. Allí se habla extremadamente de humildad, respeto, tolerancia, lo opuesto a Pratishta. Y esa es la forma en la cual podemos ocuparnos en Kirtan de manera permanente y la forma en la cual nuestro kirtan nos va a llevar eventualmente a la meta última del prem. Entonces, allí tenemos, ¿cómo decirlo?, considerables herramientas para el proceso de superación de esta tendencia. Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta, como mencioné, él diría, Pratishtha Sukara Vishta. El deseo por posición. De vuelta, la palabra posición no es algo malo. Krishna dice en el Gita, Brahmano hi pratishtaham. Yo soy la base o el fundamento para Brahman. Brahman está posicionado sobre la base mía, Bhagavan. Brahman existe sobre la base de Bhagavan. Una manera de decirlo. Entonces, hay contextos en donde la palabra pratista no necesariamente está refiriendo a una anarta, simplemente se refiere a esta noción de base, posición, fundamento, etc. Obviamente la pregunta apunta en otra dirección y como pratista visto como la antítesis del bhakti, básicamente. Entonces, pratista sukaravista significa el deseo por posición. Muchas veces se le extiende a este concepto la idea de lava puya, pratista, que básicamente tiene que ver con lo similar, adoración, nombre, fama, posición, todo este tipo de deseos en una dirección similar. Sukara vista, diría, todo ello huele peor que el excremento de un cerdo. Y obviamente es un ejemplo un tanto burdo, pero justamente con la intención de dar a entender qué tan burdo, qué tan sutil puede ser el pratista, pero al mismo tiempo qué tan burdo es. Cuanto más sutil es, más burdo es en un sentido. Y él da este ejemplo, ¿no? Esto, el deseo por pratista huele peor que el excremento de un cerdo, porque la idea es, un cerdo es una especie que se alimenta de por sí de excremento.
Entonces, ¿cómo va a oler su excremento? Pero peor que ello huele el deseo por Pratishta, ¿no? Obviamente no es algo de aroma literalmente como uno lo suele experimentar, sino de lo que ello genera en el entorno, cuánto eso contamina la conciencia, el proyecto devocional. Entonces, la manera en la que él entrega una alternativa a ello, como digo, es Vaishnavera Pratishta Tati Koranishta. Trata de Koranishta, de volverte firme en otra variante de Pratishta. ¿Cuál es Vaishnavera Pratishta? Trata de afianzarte en la posición, ¿no? Esta es una famosa canción Vaishnava Ki. ¿Quién es un Vaishnava? Entonces, Vaishnavera Pratishta Tati Koranishta, en otra palabra, significa trata de afianzarte en la posición de un Vaishnava. Pero posición de un Vaishnava no significa estar enorgullecido ni nada por el estilo, sino si uno entiende qué significa ser un Vaishnava. Significa voy a afianzarme en la posición de ser da, Gopi Bhartupada Kamalayor Dasa Dasa Nudas Nirupadi. Sirviente, sirviente, el sirviente, el sirviente, libre de toda designación material. Y considerándome a mí mismo alguien que existe para el servicio y para el placer de los sadhus. Entonces, esa es la manera de contrarrestar el otro pratista, desarrollando un pratista apropiado. Nuestra práctica no es acerca de rechazar cosas, sino simplemente lo que rechazamos es la versión distorsionada de esa cosa, lo que sea que ello fuere. Y la manera, ni siquiera nos concentramos directamente en rechazar eso, sino que principalmente nos concentramos en positivamente abrazar, aceptar la versión real, original, plena, profunda de ese reflejo despirtuado en la forma de su expresión original. Entonces, ¿no? Así como existe el falso ego, como a veces lo llamamos, existe un ego verdadero, y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de posición como algo malo, debe existir una manera de hablar de posición como algo bueno. Y obviamente necesitamos posicionarnos de alguna manera, porque si no, básicamente perdemos nuestra identidad, nuestro sentido del ser, y eso puede arrojarnos a un tipo de neurosis. Entonces, desde ese lugar nos debemos posicionar, entre comillas, ubicar internamente, dejar de estar desubicado, dejar de ser una persona desubicada, y ubicarnos y en el marco de Vaishnava. Y Vaishnava significa sirviente. El Vaishnava, de vuelta, Vaishnava no es una posición donde yo dirijo la gloria a mi persona y trato de situarme en el centro. Eso no es Vaishnava, eso no es Vaishnavismo. Entonces, desde ese lugar, Prabhupada Bhaktisiddhanta insistiría: Vaishnavira Pratishta Tate Kurnishta. Trata de afianzarte en tu posición como Vaishnava, ¿no? Que significa sirviente de Bhagavan, sirviente de los Vaishnavas. Eso es lo que tú eres. Y gradualmente, en la medida que cultivemos este lado positivo, naturalmente toda versión negativa de dicho anarto, lo que fuere, se va a ir desapareciendo más y más y más y más y más y más y más. Bien, entonces estamos ya sobre la hora. Voy a dejar aquí. Veo que hay una pregunta enviada hace unos minutos por Pundarik Prabhu. Le pido que por favor la reserve para nuestro próximo encuentro. No estoy del todo seguro si el próximo martes vamos a poder estar encontrándonos. Voy a estar anunciándolo en todo caso, ya sea por sí o por no. Ya que voy a estar viajando unos días previos y quizás esté recién llegando, tenga algunas actividades, pero lo voy a estar anunciando como siempre, al menos un día, con un día de antelación. Así que gracias a todos por su presencia, por su tiempo. Estamos en contacto, nos estaremos viendo muy pronto. Srila Gurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Praman Hari Bo, Mancha Kalpatarubhyas Chakripa Sandubhyay Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namon. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Gaur Gaur Hari Bo.